Nos acompaña en el estudio nuestro amigo Julio César Lorenzini, diputado de Acción Nacional por el Distrito de San Pedro Cholula. ¿Cómo estás? Diputado? Bien, Jonada. muchas gracias por hacerme el favor de recibirme aquí con todas las atenciones en este medio informativo y aprovecho para saludar a todas las personas que nos hacen favor de de estarnos viendo en estos momentos. No hay un gustazo, andabas perdido, tenía mucho que no te veía, diputado. Sí, pues ahí como te comentaba, me intentaron desaparecer un poquito de la jugada política, sin embargo, hemos sido muy perseverantes y bueno, pues aquí estamos ahora como diputados locales representando al distrito 8 con cabecera en San Pedro Cholón. No, y se te hizo justicia porque recuerdo, o sea que la vienes buscando desde hace años. Te recuerdo en el 2007, en 2009 nuevamente lo intentaste y bueno, pues finalmente se hace justicia. Así es, participamos en un par de procesos internos de selección y bueno, pues eh, algo que eh, caracterizó a las personas que tomaban las decisiones en ese partido fue que pues siempre lo hacían favoreciendo. A los compadres, a, a los amigos, y de esa forma, pues nada más eh, imponían a algunos candidatos. Y bueno, pues ese fue también parte de los motivos, las razones por las que ese partido fue derrotado este 4 de julio, además de pues, los candidatos que tenía la coalición Compromiso por Puebla, que eran pues muy buenos perfiles. ¿no? Que además, y precisamente es eso, ¿no? el PRI durante mucho tiempo te vino bloqueando la jugabas por San Pedro y lo mismo que comentabas metían amigos imposiciones y demás a pesar de que las encuestas te favorecían a ti mira hoy les demuestras que efectivamente eh, si tuvieran conservado pues podrían haber conservado el distrito de San Pedro Cholula para el revolucionario institucional y es a raíz de que tomamos protesta eh, nos hemos dado a la tarea de ir recorriendo cada comunidad cada junta auxiliar cada población que integra el distrito 10, pero particularmente en el municipio de San Pedro Cholula, hemos notado una clara, un claro malestar por la situación que ha generado la mala administración eh, actual y saliente de Francisco Covarrubias. Una mala administración que ha sido, te decía hace un momento, caracterizada por anomalías que pues, han dejado insatisfecha. A las personas que confiaron en, en esa administración. Y bueno, pues inició con problemas y está cerrando con problemas. Y bueno, ahora la ciudadanía nos ha pedido que intervengamos. En sesiones recientes, en pasadas, presentamos un punto de acuerdo en la tribuna pa, donde solicitamos a las comisiones inspectora y a la comisión de gobernación, las comisiones unidas de ambas, que. Eh, pues se constituya el órgano de fiscalización superior del Estado de Puebla y haga una revisión física, legal, fiscal eh, en todos los libros contables y en todas las obras, en todas las adquisiciones de diferentes servicios, de diferentes productos, suministros, y no solamente en la administración de, de, la, de San Pedro Cholula, es decir, no solamente en el ayuntamiento, sino también en el sistema operador de servicios de agua potable del municipio de San Pedro Cholula. Y a decir de la gente, hemos reído recabando testimonios, así como pruebas documentales, que evidencian efectivamente la forma, la mala forma en la que fueron desarrollando esta actividad municipal. De forma totalmente irresponsable, sin apego a la ley, no observaron... Eh, disposiciones legales contenidas en la, la propia ley de obra pública, en la propia ley de adquisiciones, en manuales, en reglamentos y bueno pues acá no se trata de una cacería de, de brujas simplemente como lo dijo también el gobernador es aplicar la ley a quien así lo, lo amerite ¿no? no y hay diversas inconsistencias no por ejemplo en obra pública calles que vienen pavimentando desde hace como dos años, no, no, la terminan, no las terminan de pavimentar, hay este, excesos en los costos del, de estas construcciones. Y además, mira, aunque aparentemente son diversas las constructoras que, real, que ejecutan las obras en el municipio, pues son creadas y fueron creadas con el único fin de servir a una sola a un solo grupo de constructores, ¿no? En un caso específico hay una familia que se ha dedicado a hacer durante los últimos seis años de San Pedro de Cholula las obras que se ejecutan las ejecuta esta familia y es una familia que ha sido beneficiada. Pero además, pues todavía hicieran las obras bien, ¿no? Pero las hacen sin una adecuada planeación. Hay muchas cosas más que pues vaya, no tiene caso que te las esté enumerando porque no nos alcanzaría el programa para decirte cuántas inconformidades hay por parte de la ciudadanía. Yo sé que eh, va a haber mucha eh, oposición a que se realice esta, esta auditoría con lupa en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Seguramente los principales opositores a que se realice la misma. Serán, serán representantes cristas, ¿no? que en su momento serán cómplices o querrán ser cómplices de esta mala situación. Y también te digo que Cholula necesita una renovación moral. Ya no podemos aguantar más esto los, los cholultecas. La gente ya está cansada de que únicamente se nos trate de ver la cara. Y lo que yo les dije en campaña lo estoy cumpliendo. ¿eh? Cada uno de mis compromisos tengan la plena seguridad. De que los estamos cumpliendo. Julio Lorenzini eh, ya puso el tema en el Congreso Local. Oye, ¿tú cómo ves esta situación de la nueva ley orgánica de la administración pública del Estado? Bien, bien, mira, si algo caracterizó a la anterior administración fue eh, la falta de eficacia y eficiencia. ¿no? Estamos de acuerdo a indicadores eh, nacionales. Eh, reconocidos eh, otros ciudadanos otros de institutos eh, que se dedican a medir este tipo de indicadores. Pues cuarto, eh, Puebla es el, la entidad federativa que ocupa el cuarto lugar con mayor corrupción. Estamos en último lugar a nivel nacional en impartición de justicia. Somos el tercer lugar eh, en, en pobreza y bueno ya ni se diga en corrupción y transparencia. ¿no? Entonces sí es necesaria una reingeniería. Eh, yo estoy confiado en que el ejecutivo del estado está planteando al Congreso local esta propuesta de reforma y que lo está haciendo pensando en darle respuesta y en cumplir cada uno de los compromisos a la gente. Oye, una semana es suficiente para poder aprobar la, pues una toda una nueva ley, o sea, reestructurar, reestructurar todas las dependencias, toda la ley orgánica de la administración pública del estado en una semana es suficiente. Mira, eh, lo que te puedo decir es que ya fue turnada a las comisiones respectivas y serán estas las encargadas de analizarlo a fondo. Yo ya conozco el proyecto, me parece lo más correcto. Además, la gente ya no puede esperar tres o cuatro años para que se dé un cambio en Puebla. Nos están pidiendo resultados y esto, estos resultados se van a dar con toda la planeación que se tenga que dar. No estamos trabajando al vapor ni por encargo. Lo que estamos realizando lo estamos haciendo con apego a, a las propias demandas que la gente nos está solicitando. Que si sí es eh, apresurado, pues apresurado también tendrá que ser nuestro trabajo y eso tendrá que también obligarnos a nosotros que lo hagamos con mayor conciencia y, con, y que lo analicemos también para que todo este análisis responda al costo-beneficio que va a tener para la para lo para Puebla y para los poblanos. Te agradezco muchísimo diputado que hayas estado con nosotros y cuando gustes casa.